justicia. La justicia y la prueba. Gracias a la PDI, porque hicieron muy bien su trabajo, señores. Muchas gracias. ¡Viva Chile, mierda! Bueno, no sé si es satisfecha la palabra, digamos, pero estamos muy conformes con el resultado que tuvo justamente el final de esta investigación y todo lo que dedicamos, digamos, a este juicio durante los 12 días que se desarrolló el juicio, y estamos conformes con el resultado del tribunal. ¿No puede resumir lo que dijeron los jueces ahora en el interior del tribunal? A ver, básicamente nosotros pedíamos que se condenara al señor Mores por dos delitos. Esto es homicidio y además el delito de aborto. Ahora, además, respecto del homicidio, solicitábamos que se condenara por homicidio calificado. Esto es o por la premeditación o bien por la alevosía. El tribunal acogió condenar por homicidio calificado con alevosía y además condenar también por el delito de aborto. Se condenó por los dos delitos que estamos solicitando y sí rechazó de plano la agravante que estábamos solicitando, que era la premeditación, y las dos agravantes solicitadas también por el querellante se fueron rechazadas de plano. ¿Cuánto riesgo entonces ahora el acusado? Bueno, la pena en este minuto, este rango de pena por ser condenado por los dos delitos y además en uno por homicidio calificado, estamos hablando de 15 y uno hacia arriba. ¿Se comunicó ya con los fiscales y los peritos? Todavía no para darle la noticia. ¿Usted consideró como un caso emblemático dentro de la zona? ¿Qué ha ocurrido? A ver, creo que no sé si emblemático es la palabra, pero es un crimen, obviamente, es un crimen violento, de los cuales se registraron, como ustedes saben, el caso Rogel y este caso, en el centro de Osorno, que es una ciudad relativamente tranquila, obviamente que es una situación, digamos, como lo llama usted. Si no bien emblemático, es una situación muy violenta y de shock y de obviamente de shock y de conmoción pública aquí en la ciudad de Osorno. Por lo tanto, creemos que es un caso importante. En lo personal, la reacción que ha tenido la gente que ha estado apostada durante estos días del juicio afuera. Bueno, en lo personal, creemos que es la reacción de solidaridad que tiene toda la gente de Osorno, de la comuna de Osorno, en atención a un delito tan grave y un crimen tan horrendo como el que se cometió. Y por lo tanto, creemos que la gente está en su justo derecho de expresar lo que ellos sienten. En primera ocasión, nosotros como Policía de Investigaciones ya teníamos pleno conocimiento, ¿no es cierto?, de que Nelson Eduardo Morel Castro era culpable del delito de homicidio. Y más que nada, ¿no es cierto?, se logró establecer y confirmar en este juicio a raíz de los elementos de prueba con los cuales contamos. Por ende, este era un puzzle policial el cual ya teníamos en este caso armado desde hace ya bastante rato. En lo personal significa un gran esfuerzo, no tan solo mío, sino que en conjunto con los funcionarios de la Brigada de Homicidio, con los cuales, ¿no es cierto?, se logró esclarecer el delito de homicidio contra Claudia Barría. Por ende, me siento muy feliz.